inicio de este problema es el declive del sector público, ¿no? Por su desfinanciamiento, ¿no? O sea, el origen de todo esto es un descuido que tiene muchas décadas, pero en particular la última, ¿no? Desde 2000 para acá. En democracia ha habido, digamos, un terrible descuido. Entonces, el gasto público en salud, ¿no?, es uno de los más bajos en el continente, en el Perú, ¿no? La mayor parte del financiamiento de la salud lo ponen los hogares, el 40%, el Estado pone 30%, ¿no? Brasil pone, por ejemplo, 47%, Chile pone 52%, Costa Rica pone 68%, ¿no? De todo el gasto en salud, el Estado pone 68%, 57%, ¿no? En el Perú solamente pone 30%, 35% a lo más, ¿no? El resto lo ponen las familias o las aportaciones al seguro social, ¿no? Lo que se puede decir. Entonces, con ese desfinanciamiento, de hecho, el Estado lo que ha hecho es llevar al declive, digamos, al sector público en esta década. Entonces, cuando uno compara las encuestas de hogares, el MINSA ha retrocedido, el Ministerio de Salud, en la demanda atendida, ¿no? Atendía, digamos, 18, 19% de la demanda atendida y ha retrocedido 2, 3 puntos del 2004 al 2011. La baja calidad de los servicios públicos de ambos sectores hacen que la demanda se vaya al sector privado y en particular a CISOL, ¿no?, y a la consulta en farmacias, ¿no?, a esos tres prestadores, ¿no?, que son las empresas, las EPS, las clínicas, ¿no?, CISOL y las farmacias. Lo que debe discutir el gremio con la presidencia del Consejo de Ministros el día de hoy, ¿no?, es en realidad cuánto es el neto mayor que van a ganar, ¿no? Y está ofrecido, pues, una diferencia entre lo que va a ganar en Lima y lo que va a ganar en provincias, ¿no? Pero en provincias va a ser más, y creo que es justo, ¿no? Más 1.500 soles, en Lima va a ser 600 o 800, ¿no? Y eso es lo que deben discutir, ¿no? Si es que esa cifra es satisfactoria o no, ¿no? O si pueden establecer que ese sea el primer tramo de un segundo aumento a fines de año, que sería lo saludable, porque el rezago salarial es muy grande y obliga al multiempleo. Creo que la reforma actual quiere mayor calidad y no va a ser posible sino con la confianza de los recursos humanos, ¿no? Y para fidelizarlos a su institución tiene que acabarse este régimen, igual que en la policía, que tienen este régimen de 24 horas por 24 horas, ¿no?, que hace que la policía esté desdoblada en dos, tres trabajos. En el caso también de salud, es necesario que poco a poco se integren a sus instituciones, que el Estado pague el tiempo completo, ¿no?, que ellos trabajen sabiendo que es su remuneración central, que no es un cachuelo, ¿no?, ¿no?, y que van a definir su futuro conforme tenga mayores resultados, que lo que queremos, una remuneración meritocrática, ¿no?, basada en el desempeño. La reforma que ha planteado la ministra es bastante ambiciosa. Yo respaldo la iniciativa de un cambio, ¿no?, que busque la calidad, la protección financiera, ¿no?, la extensión de la cobertura, ¿no? Pero si alguna vez se hizo un cálculo solo de, digamos, de un paquete esencial para todos los peruanos, estaba en 9.000 y tantos millones de soles, ¿no? Y ese cálculo se hizo hace 2, 3 años, cuando era ministro el doctor Oscar Ugarte. En total, una reforma cuesta más de 9.000 millones de soles.